Ya tenemos terminada la hamaca roja. Ahí está. Completamente terminada. Bueno, casi completamente. En el caso de las hamacas de un solo color, mi recomendación es que siempre utilicen colocarle motas o borlas. Porque le va a dar un aire elegante a nuestro trabajo. ¿Sí? Se van a colocar en los casilleros. Ahorita les voy a mostrar cómo se colocan. ¿Sí? Aquí están los casilleros. Una de las cosas que se me ocurren cuando voy a colocar motas es que los mayas son famosos por dos cosas. Bueno, ellos hacían hamacas. ¿Sí? Que de ahí desciende mucho de la tradición de hacer hamacas. Y lo otro, son famosos porque conocían el concepto del cero. Y se me ocurre que descubrieron el concepto del cero haciendo hamacas, porque nosotros tenemos que vamos a colocarle motas a 12 casilleros. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas motas ocupo para ponerle a la orilla de mi casillero? Si son 12, la respuesta sería 12. ¿Sí? Pero se acuerdan que les decía yo que nuestro casillero es como una recta numérica. ¿Sí? Y la recta numérica lleva el 0. Entonces, no lleva 12, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? 13 motas. 13 aquí y 13 abajo, 26 motas. Vamos a colocar 26 motas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que descubrieron el concepto del cero haciendo marcas, porque, pues, si hacían 12, les faltaba una. ¿Y de dónde salía la treceava mota? Pues del cero. Ok, enseguida les muestro cómo se colocan las motas. Lo primero que tenemos que hacer para hacer una mota es cortar los hilos. Les voy a mostrar de qué medida se cortan los hilos. Miren, aquí tengo colgada pedacera. Esta pedacera es lo que nos sobra de las agujas, de cuando hacemos los brazos. No hay que tirarla, se puede utilizar para hacer motas. En este caso la vamos a utilizar porque vamos a hacer una mota multicolor para que ustedes puedan apreciar hilo por hilo cómo es que se amarra la mota. Bien, el primero lo que vamos a cortar vamos a usar este. De la punta de mi brazo, ¿sí? De lo largo de mi brazo, de la punta del brazo al hombro, un hilo. Y a este hilo le vamos a hacer un nudo. Un nudo.
este nudo nos va a servir porque este hilo va a ser uno de los que van a estar colgando. Entonces, lo tenemos que identificar porque es el que vamos a jalar para amarrar la mota, ¿sí? Para que lo podamos identificar, porque va a haber muchos hilos colgando y no vamos a saber cuál. Entonces, es más fácil, lo marcamos con un nudo para poderlo jalar posteriormente e identificarlo muy fácil. Bien, ya llevamos uno. Vamos a cortar cuatro hilos de la mitad de mi brazo, ¿sí? De la punta al codo. De este vamos a cortar cuatro hilos. Tenemos la raída, sacamos dos. Cuatro. Ya tenemos cuatro hilos. ¿Sí? De la medida de la punta al codo, y tenemos un hilo de la medida de la punta al hombro. Vamos a hacer un hilo largo. ¿Sí? Por lo siguiente, vamos a poner nuestra mano así y vamos a dejar colgando el hilo. Esa también va a ser una de las puntas que van a colgar. Lo voy a acercar para que lo tomen ahí. ¿Sí? Ahí está. Y damos vuelta. Una, dos, tres, cuatro. Cortamos ahí mismo, a esa misma altura. Ajá, ahí está. ¿Sí? Y así como lo tenemos, con el hilo largo, vamos, el que tiene el nudo, ¿sí? Vamos a amarrarla. La punta que tiene el nudo, ¿sí? Lo vamos a poner así, lo vamos a igualar a la misma altura de lo que cuelga, y aquí le vamos a hacer una orejita, así. Yo lo estoy viendo de frente, entonces usted también hágalo de frente. Y hacia atrás vamos a hacer voy a acercar, ¿sí? Hacia atrás lo estoy haciendo y jalamos, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿sí? Lo voy a desbaratar porque se me olvidó decirle que cuando haga esa vuelta no amarre los dos hilos, solamente va a amarrar uno. Lo coloco, hago la oreja y hacia atrás amarro. Aquí están los dos hilos, ¿sí? El que tiene el nudo lo voy a soltar, ese no lo voy a amarrar, nada más voy a amarrar así. Ahí está. Nada más estoy amarrando el hilo largo, el que no tiene la punta, y le jalo. Luego voy a hacer un segundo nudo que va a envolver al nudo que acabamos de hacer. Es un nudo que da vuelta, es un nudo ciego, ¿sí? Envolviéndolo nada más. Ahí tengo preparado el nudo. Nada más estoy trabajando con el hilo largo. Y lo vamos a hacer de cerquita. ¿Sí? Aquí tengo el nudo, el primer nudo que hicimos. Ahí. Y lo coloco.
vista. Este nudo, a ver ahí, este nudo no lo puse ni acá abajo ni acá arriba. Lo puse envolviendo el primer nudo, sobre el primer nudo, para que no vaya a apretar este hilo que ocupamos que corra. ¿Sí? Si lo pongo abajo o lo pongo arriba, lo que va a suceder es que, como encima va a tener más nudos, este hilo ya no va a correr. Y ya no vamos a poder utilizar esa mota porque no va a cerrar, no se va a poder amarrar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos cómo colocar los demás hilos. Bien, para hacer una mota, vamos a hacer, ya que tenemos el hilo así, el hilo que va a ser el centro de la mota, tenemos también el hilo largo que tiene el nudo en la punta. Les explicaba acerca del nudo que se le coloca. Tomamos así, doblando, dejamos una punta más larga y una punta más corta. La punta que tiene el nudo es la punta más corta y este va a quedar colgando más o menos a la misma altura que esté colgando el hilo que cortamos, miren ahí. Y hacemos una orejita acá arriba, la cual vamos a pasar hacia atrás y vamos a hacer un nudo así. No, miren, así envolviendo los dos hilos, no. Así, con ese movimiento, la única diferencia es que solamente vamos a envolver el hilo que no tiene el nudo en la punta. Es decir, el hilo más largo. Y jalamos la oreja hacia arriba. La apretamos, ajustamos nuestra punta y ajustamos nuestra orejita, miren. Así, que le quepa el dedo. Queda un poquito más larga. Y ahí está. Y probamos si nuestro nudo corre. Ahí se ve nuestra oreja. Ese hilo es el del nudo. Lo jalamos, corre. ¿Sí? Entonces, ahí está. Vamos a hacerle un segundo nudo. Soltamos el hilo que tiene el nudo en la punta y tomamos el que únicamente está colgando. Ahí está. ¿Sí? Vamos a hacer un nudo ciego que envuelve a este nudo. ¿Sí? Hay que tener cuidado dónde vamos a colocar ese nudo. Ese nudo no lo podemos colocar acá arriba ni acá abajo del nudo, porque en ambos casos va a apretar. Si lo hacemos así, va a apretar este hilo, entonces la mota no va a correr. Aquí corre fácil porque es un solo hilo que lo está envolviendo, pero ya que le coloquemos todos los nudos encima, créanme que ya no va a correr. Entonces, este nudo debe quedar encima de este, como envolviéndolo, de esta manera. Ahí preparamos el nudo. Sí. Ahora, si fijan, vamos a colocarlo exactamente encima del otro. Ahí está. Y de esta forma ya tenemos preparado. ¿Sí? Ahí está. Nuestro centro de la mota. Probamos y perfectamente corre el hilo. Quiere decir que está bien hecho. Este es el centro de la mota. Entonces, el hilo largo nos va a servir porque lo vamos a amarrar de algo que se pueda sujetar muy fuertemente, porque vamos a estar tirando de este hilo y que no se vaya a reventar el nudo o que se vaya a salir de ahí. Hacemos un nudo ciego, hacemos una gasita para que la gasita, lo que tienen las gasas es que por más que lo jalas, pues como siempre les digo, se aprieta más en lugar de que se vaya a reventar el nudo. Ahí está. Vamos a tirar así de nuestro hilo. Y sobre este hilo vamos a colocar estos cuatro hilos cortos. ¿Sí? Los vamos a emparejar, queden parejitos de las puntas, que queden igual de a la misma altura. Así, miren. Y yo estoy viendo de frente el hilo. Entonces usted de igual manera de frente lo va a colocar frente a ese hilo y lo va a pasar hacia atrás. Y va a jalar los dos, haciendo una gasa. Esta gasa nos va a quedar este nudo de frente. ¿No? ¿Lo vio? Entonces lo colocamos ahí. Vamos a colocar
un segundo hilo. Bien. Y nos queda de frente el nudo. ¿Sí? Y nos queda, lo hacemos así. Y nos queda de frente el nudo. Bien. Ahora lo vamos a hacer al revés para que usted vea cómo no. Miren. Ahí. A ver si se acerca tantito la cámara aquí para apreciar estos dos nudos. Aquí tenemos el nudo correcto, el nudo está de frente y aquí el nudo no se ve, quedó de espalda. No lo coloquen así, colóquenlo así que usted mire este nudo de frente. ¿Sí? Lo vamos a quitar, lo vamos a colocar correctamente. Era únicamente para mostrarles cómo no va ese nudo. Cuando empezamos a hacer motas, lo normal, lo común, si me corrijo, lo común es que lo coloquemos mal. Ahí tenemos nuestros cuatro hilos. Estos hilos, ¿sí?, son la campanita de la mota. Los colocamos ahí y lo vamos a acomodar. Vamos a empezar a envolver ese nudo, ¿sí?, que tenemos arriba con el hilo café y el hilo morado. Y aquí miren, tomamos nuestro primer hilo y amarramos. Quiero que vea de dónde lo agarré. ¿Sí? Me estoy agarrando de atrás, cruzando mi mano del hilo café. Ahí está. Cuando usted empiece a hacer motas, haga esto. Pase su mano hacia atrás de su hilo guía y de ahí tome las dos puntas del hilo y páselas. Y haga el nudo a eso. Y va girando su mota. Pase su mano hacia atrás. ¿Sí? Y de ahí jale su hilo. ¿Por qué le digo que pase la mano hacia atrás? Porque luego lo que hacemos es jalarlo por acá. Así, y aquí le echamos el nudo. Y así no. Así nos queda invertido el nudo. Es la mano por arriba. Jalamos nuestro hilo. ¿Sí? Y vamos. Y vamos dando vueltas. Vamos a darle, aquí agarré uno nada más, no sé deshacerlo, porque nada más agarré uno. Paso la mano por detrás y le jalo. Vamos a darle cuatro vueltas, ahí estamos completando la primera. Ya cuando lo tenemos así, a ver si lo podemos ver, si se alcanza a ver ahí. Ya se va acomodando solito. Vamos girando la campanita de la mota, la bolita, como quien dice. Ya perdí la cuenta, pero vamos a darle unas cuatro vueltas más o menos para que quede lo suficientemente grande la campana, la bola de la mota. 1, 2, 3, 4. Ahí están las cuatro. Ya nada más la terminamos. Aquí se va a ir apretando, lo que hacemos simplemente soldarlo. Ir al dedo. Ya, suficiente. Ahí ya está completo. Bien. Ahora, cuando ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer es cerrar la campana. ¿Sí? Y la campana la vamos a cerrar de la siguiente manera. Vamos a tomar, ahora sí, por debajo, un solo hilo
de cada uno y hacemos el mismo nudo, ¿sí? Pero si se fijan, ese nudo está quedando invertido, ¿sí? Son, depende del lado que lo estés agarrando, son diferentes nudos, ¿sí? Pasando la mano por arriba del hilo es el nudo correcto para hacer la campana, y pasando la mano por debajo del hilo guía es para cerrar la mota, ¿sí? Bien, tomamos un último hilo de esta y ahí la podemos cerrar. Ahí está cerrada la mota. Ya está. La mota está lista. Únicamente que todavía está pegada al al hilo guía. Lo que vamos a hacer es con el encendedor quemar aquí y con el mismo encendedor, ¿sí? Con la bolita que se va a crear de plástico caliente aquí, vamos a sellar la mota. ¿Sí? Bien, permítanme sacar el encendedor. Ahí tenemos el encendedor y lo que hacemos es quemar cerca. Y derretimos ahí un poco ese hilo. Con el encendedor lo apagamos. Lo sellamos ahí. Sí. Trata de sellar lo bonito. Aquí me quedó un poquito feo, pero trata de sellar lo bonito. Con esa punta del encendedor lo sellamos y ya nos queda nuestra mota lista. Sí. Ahí está el sello. Ahí está. En este caso es una mota multicolor porque quería que vieran ustedes, pudieran diferenciar paso a paso, hilo por hilo, cómo se compone la mota. Y de esta manera hacemos las motas. Ahora les voy a mostrar que aquí tenemos la punta café. Aquí está la punta café que tiene el nudo. Y miren la orejita de acá arriba. Ahí está. Le jalamos. Y corre. Ahí está. Corre. Y quiere decir que está bien. Está bien hecha la mota. Le jalamos aquí y corre hacia arriba también. Entonces, es una mota que está bien hecha. Nada más nos falta mostrarle, así es como se hace la mota, nada más nos faltaría mostrarle cómo se coloca en la hamaca. ¿De acuerdo? Miren, así se coloca una mota. La mota la vamos a colocar en este punto, entre la hamaca y el casillero. ¿Sí? Vamos a insertar la orejita de la mota aquí, da vuelta, ¿sí? Y pasamos la bolita de la mota, ¿sí? Se fijan, la pasamos por aquí. Vamos a presionar aquí la punta y la manera en la que vamos a recorrer este hilo que sobra es con este hilo al que le hicimos un nudo. ¿Sí? Lo jalamos y van a ver cómo se recorre. Lo jalamos fuerte y presionamos la mota contra la hamaca. Ahí. Para que no se nos vaya a aflojar nuestra mota, lo que vamos a hacer es que con otro de los hilos que están sueltos, ¿sí? Vamos a hacerle un nudo. ¿Sí? Un simple nudo. Ahora bien, está toda dispareja. Lo que vamos a hacer es jalarla y con la tijera, ¿sí? Simplemente en la punta las vamos a emparejar. ¿Sí? Ahí están parejas las puntas. ¿Sí? Ahora sí, nuestra hamaca ya está lista a retirar. Miren, pueden observar las puntas de las motas, ya todas las cortamos, emparejamos las puntas y vean qué bonito se ve. Ahí está la hamaca. Como les digo, a mí la hamaca de un solo color siempre me ha parecido algo muy elegante. Y la recomendación es que a las hamacas de un solo color, por lo menos a estas, siempre pongan motas. ¿Sí? Como un detalle, como algo muy fino. Como les digo, hay que tratar de sacar nuestro trabajo lo más fino posible.
Si la gente se queda admirada, le gusta el trabajo. Ahí está. Bien. Y así es como se hacen y colocan las motas en una hamaca.